Hace mucho, mucho tiempo. Estoy hablando de esos tiempos en donde no se podía ver anime por internet, ni mucho menos ser un otaku tóxico por Twitter. La única opción que teníamos de ver estas caricaturas orientales era sentarnos enfrente de la televisión y esperar que algún canal transmitiera uno que otro anime para poder disfrutarlo a gusto. En ese entonces, muchos éramos recién unos niños, y acostumbrados a ver cosas más ad hoc a nuestra edad. Al ver animes nos topamos con escenas que fueron más o menos fuertes de ver. Y de eso se trata la charla del día de hoy. De esos momentos que quedaron en nuestras mentes por lo impactante que fueron hacia los ojos de nuestros yo versión niño, y que siempre las recordaremos, para bien o para mal. Y antes de empezar el video, tengo un sorteo para ti. Participa en el sorteo de camisetas originales de los equipos Team Spirit y Tundra con autógrafos de sus jugadores. Regístrate en la página de OneXBet utilizando el código promocional MAYORLIMA y haz un depósito por cualquier cantidad. Haz una apuesta durante el periodo del 22 de febrero al 5 de marzo. Suscríbete a la página de OneXBet en Instagram y de los equipos Team Spirit o Tundra. Deja tu like en el post del sorteo y menciona a tus amigos en los comentarios. Este sorteo solamente estará disponible para Chile, Argentina, Perú, México y Colombia. ¡Mucha suerte! Ya aclarado todo eso y esperando que te hayas suscrito, ¡comencemos! Sin lugar a dudas, una escena que no dejó indiferente a nadie de pequeño fue ver a nuestro albino favorito actuar de la forma más soldic posible al arrebatar un corazón de manera rápida y sutil a inicios del anime de Hunter x Hunter. ¿Quién iba a pensar que en un anime de aventuras con una intro tan linda iban a pasar este tipo de cosas? Y de maneras tan explícitas como esta. Con este capítulo ya te ibas dando cuenta de que este anime no solo eran sonrisas y cosas bonitas, y siento que desde aquí se marca un antes y un después en el tono en que continúa la historia. Claro, también tuvimos un par de momentos tensos antes, como Hisoka clavando cartas a la gente, o la alucinación de Leorio, pero para mí, la que se lleva el premio a la más recordada por su brutalidad es la de Killua rompiendo un corazón. Slam Dunk, uno de los grandes spokons de la vieja escuela, con esa paleta de colores y estilo de animación característica de esa época. Aún recuerdo que sus partidos eran muy emocionantes, la historia de los personajes era trágica, y más encima tenía unas peleas muy crudas de ver. Sangre y dientes salían volando por todas partes, pero hubo un capítulo en específico que llevó esto a otro nivel, y no me refiero a la sangre como tal, sino a la desesperación que se sintió teniendo en cuenta lo que pasaba. Resulta que Hanamichi Sakuragi, el prota, era un pandillero, y por obvias razones tenía sus enemigos. Pasa que en cierto momento su padre cae por un ataque al corazón y nuestro prota sale por ayuda de su casa, pero en esos momentos otros pandilleros lo interceptan y lo golpean hasta dejarlo inconsciente. Mientras todo eso pasaba, su padre estaba tirado en el suelo, perdiendo la vida poco a poco, mientras Hanamichi solo pedía una ambulancia. Sin lugar a dudas, una escena que es recordada para siempre por todos los que vimos este anime. Este anime para muchos no es muy conocido, de hecho se canceló y su manga continuó sin una adaptación. Y es más, su manga ni siquiera está en español. A todo esto, sumémosle que en esas épocas el anime de detectives por excelencia era Detective Conan, dejando en sus sombras a todos los de su género. No obstante, su anime se transmitió con doblaje en Latinoamérica, y hubo una escena que hasta el día de hoy la recuerdo como si lo hubiese visto ayer. Resulta que en esta escuela de detectives habían varios grupos, el de los protas era el grupo Q, había otro que estaba compuesto por personajes secundarios y era el equipo A. Estos se presentaron como los rivales de nuestros personajes principales, y su función era la misma, resolver misterios. Resulta que en varios capítulos después que se graduaron, ambos equipos tenían un caso en un lugar abandonado, y sin que nadie lo espere, y menos un niño que está viendo este anime en la tele, el equipo A aparece cercenado y repartido por todo el lugar. La manera en que este anime logró esto y el cómo pasó de manera tan explícita y repentina hizo que hasta el día de hoy recuerde con algo de susto esta secuencia. De esta lista para mí, ojo, para mí, la escena que más cosita me dio de ver fue la pelea de Hanzo vs Gon en la versión de 1999 de Hunter x Hunter. Es curioso que viendo la versión del 2011 no me pasa lo mismo. Igual puede ser porque la versión nueva se transmitió en horario infantil y tuvieron que hacer un poquitín más sutil las cosas. Pero en la versión antigua, uff, amigo, todo fue demasiado explícito. La pelea duró más de medio capítulo y lo peor es que usaban un efecto de sonido como de goma cuando Hanzo le apretaba el brazo a Gon. No sé si para ustedes es lo mismo, pero a mí me daba cosa escuchar eso junto a las imágenes. Llegaba a sentir el dolor de Gon. Lo peor es que fue una tortura pura y dura. Los gritos del protagonista, la impotencia de los personajes secundarios viendo cómo pasaba todo esto, y la sangre corriendo por todas partes, hizo que muchas veces desviara la mirada de la televisión cuando estaba viendo esto.
Recuerdo que ese sonidito también lo usaban en otras ocasiones, junto a la brutalidad visual que era ese anime, en todas las peleas que se utilizó, se sentían de verdad los golpes. A ver, mucho meme se hizo de esto. El típico comentario random de igualdad de género y cosas así. Pero remontémonos a antes. Quienes vimos esto en la tele de pequeños, la paliza que le da esa masa de músculo a Videl fue brutal. Y de hecho, de lo que pude ver de pequeño, muy pocas veces pasaba que un hombre golpeaba de esa forma a una mujer. Lo peor de todo es que esa pelea fue larga, pero larga mal. No fueron un par de golpes y ya estuvo, así que para los ojos de un niño, y más de esa generación, era casi imposible no desviar la vista un par de veces de esa paliza. Y guiándome por los comentarios que vi en varios videos de esta escena en YouTube, no fui el único que se sintió incómodo al ver esto. Hablando de Dragon Ball, hubo otra escena que fue bastante característica si hablamos de brutalidad. Más allá de las transformaciones y peleas épicas, cuando a Akira Toriyama se le daba por hacer que ciertas torturas dolieran, pues no se contenía en mostrarlas. Y sí, estoy hablando nada más y nada menos de que cuando Freezer atraviesa el torso de Krillin con su cuerno. ¡Wow! ¡Qué manera de doler! Como en el anterior puesto, acá tampoco fue cosa de segundos. Se alargó mucho esta escena. Los gritos de dolor de Krillin, ya sean con doblaje o en japonés, se podían sentir muy reales. Y las imágenes de cómo poco a poco se iba agrandando la herida, y de cómo Freezer jugaba con Krillin ahí, a los ojos de un niño, no quedan indiferentes para nada. Y estoy seguro que siempre que le pregunten a alguien que vio Dragon Ball, ¿qué escena le dolió bastante de ver? La primera opción siempre será esta. Si te ha gustado este video, te invito a seguirme en mis redes sociales, de verdad lo valoraría muchísimo. De paso, quiero mandar un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla que se hicieron miembros del canal. Muchas, pero muchas gracias por su apoyo. No olvides dejar tu like, comentario y compartir este video. Hasta la próxima. Se despide Kaito, tu youtuber no favorito.